Thank you Gracias por sintonizarnos a través de Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad continuaremos con el desarrollo del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral, con motivo del bicentenario de este importante documento, que fue el primer instrumento jurídico fundamental del lo que se convertiría en la nación mexicana. El proyecto de Apatzingán corrió a cargo de los diputados Andrés Quintana Roo. Carlos María de Bustamante y José Manuel de Herrera, quienes, junto a José María Morelos, advirtieron la necesidad de crear un instrumento constitucional para el surgimiento de un Estado-Nación que instituyera el fin último de la lucha iniciada por Miguel Hidalgo y Costilla años atrás. Les presentamos la segunda parte de la primera mesa de trabajo denominada El Congreso de Chilpancingo: la importancia política y jurídica de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Y yo le pediría al doctor don José Barragán y Barragán que empiece a exponernos su ponencia, si es tan amable. Muchas gracias. Me es muy grato, ante todo, dejar constancia de mi afecto y agradecimiento a cada uno de los miembros de esta honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la gentil invitación que han hecho a su servidor para comparecer esta mañana aquí ante los aquí presentes y poder exponer a su amable consideración algunas reflexiones sobre la importancia política y jurídica del de tema que nos ocupa y nos ha congregado aquí. Es un tema muy difícil, aparenta ser sencillo, pero es muy difícil de examinar y de ponderar ante la presencia de personalidades de muy queridos amigos especialistas en los estudios de esta materia, en particular del propio decreto para la libertad de la América Mexicana. De manera que su servidor, que trae la ponencia escrita, va a permitir, este, voy a tratar de hacer un resumen. Y en el primer lugar voy a tratar de hacer un comentario nada más en términos muy generales sobre esa importancia eh, política y jurídica de este decreto. Y en segundo lugar, que es el contenido fundamental de la ponencia, haré una breve referencia a uno de los principios que ahí se enuncian con una gran fuerza y que trasciende a todas las constituciones mexicanas, como los demás principios de que no me ocuparé yo, pero sí mis compañeros de esta primera mesa y de las que van a seguir, como es el principio de la responsabilidad por el ejercicio del poder. Un principio, una responsabilidad que se centra en si hay o no violaciones a la constitución y el sistema que se establece para castigarlos, que es un juicio de responsabilidad. Eh, o de residencia o de responsabilidad de residencia, como queramos estudiarlos. Bien, en la primera parte o general de la exposición de su servidor, es, me voy a, a referir, pues, como un aspecto muy general y que ojalá no tiene idea de repetirme en lo que ya se ha dicho esta mañana aquí o en lo que se pueda y sin duda alguna se dirá más adelante, sino. Este, de ponderar un poco las generalidades para que nos sirva de referencia o marco, este, insisto, de su mejor estudio. Voy a hablar de la importancia bajo un doble enfoque o bajo un doble punto de vista. Esto es, bajo el enfoque histórico en que se producen los hechos históricos y bajo el, el enfoque que nos permita apreciar esa misma importancia política y jurídica en el estado actual de las cosas en que nosotros nos encontramos a 200 años de distancia. Para ello es necesario ponderar, en primer lugar, aquella importancia que es inherente al documento mismo, es decir, a lo que dice y expresa en cada uno de sus pasajes y en cada uno de sus artículos. En segundo lugar, se pondera también aquella importancia que es inherente a los hechos y gestas históricas protagonizadas por los insurgentes mexicanos. Y en tercer lugar, se pondera aquella importancia que es inherente a todos y a cada uno de los insurgentes que participaron en ese gran movimiento desde sus comienzos en junio de 1908 y hasta la consolidación de sus ideas y de su este, idealmente planteado y creado Estado Constitucional de Derecho de 1824. Toda vez que en este Congreso de 1823-24 tenemos presencia de algunos diputados que participaron en el Congreso de Apatzingán. Sobre la importancia de los hechos en cuanto tales. <coughs> Perdón. Estos hechos históricos de referencia se producen, repito, entre 1808 y 1824. Tal vez las fechas o el, la determinación de esta etapa puede ser discutible. Lo que su servidor pretende es que le demos una visión de conjunto al movimiento, desde que comienza hasta que se consolidan los ideales de una patria libre e independiente y que le demos además una profundidad hacia el sur de nuestro país para contemplarlo también en el contexto de los otros movimientos americanos libertarios, incluyendo el movimiento independentista de los españoles frente a la invasión del propio Napoleón, ya que son hechos que provienen o tienen una misma causalidad y siguen un mismo modelo. <coughs> en efecto eh, los hechos que, que trascienden y que son importantes en sí mismos son por un lado la invasión de napoleón sobre la península ibérica y por el otro lado la abdicación de fernando vii eh, a favor de eh, el francés estos dos hechos traen como consecuencia tanto en españa como en toda latinoamérica en todas las poblaciones latinoamericanas Primero, la reasunción de la soberanía por parte de los habitantes asentados en un municipio, el de la Ciudad de México, por ejemplo, y estos municipios agrupados en provincias. Se reasume la soberanía para colmar el vacío de poder que se creó debido a la abdicación de Fernando VII, y nunca más en estos 200 años se ha vuelto a este, dejar de tener la sede de esa soberanía en el pueblo y esperemos que nunca más vuelva a trasladarse esa soberanía en alguna autoridad que nos gobierne. En segundo lugar, la formación de juntas soberanas este, eh, es un hecho que se concadena con la primera resunción de la soberanía y que se habilitan precisamente para luchar en contra del francés en la península ibérica y para hacerle frente a los ejércitos franceses en el supuesto de que pudieran venir a algún punto de las Américas. Pero andando el tiempo, esas mismas juntas se van a transformar, y es un, una tercera consideración, en asambleas y congresos constituyentes con la idea no sólo de no aceptar jamás el yugo francés, sino de hablar ya de una manera muy firme muy decidida de no aceptar tampoco el yugo español que veníamos trayendo desde hace desde tres siglos atrás. Y prueba de ello, evidentemente, son las constituciones municipalistas y provincialistas que aparecen en todo nuestro continente como la constitución de Socorro de 1810, son meros ejemplos, la constitución de Neiva también de 1810, la constitución de Cali de 1810, la constitución venezolana de 1811, la de Antioquia de 1811 también, la de Cundinamarca de 1811, la de Tunja de 1811, la de Quito de 1812 y desde luego están pues, lo, los elementos constitucionales donde... Ignacio López Rayón, los sentimientos de la nación de don José María Morelos y desde luego la propia Constitución que ahora nos ha convocado. Es un contexto natural creado por estos movimientos que, repito, este, comienzan con los cabildos abiertos, se van luego instrumentando, este, expandiendo e institucionalizarse, institucionalizándose a través de las juntas y en asambleas constituyentes para plasmar y crear ya el verdadero ideal de todo el movimiento, que es la libertad y la independencia. Estas gestas y acciones, estos documentos son hechos históricos cuya inmensa importancia este, está manifiesta primero porque son hechos muy singulares y muy difíciles de darse en el curso de la historia de los pueblos, aunque hay invasiones y vemos que hay invasiones aún en nuestros días y se producen. Con mucha frecuencia el levantamiento de nuestras insurgencias es singular y es excepcionalmente importante porque no se produce con frecuencia. ¿Eh? Hubo, que hubo que esperar tres siglos de opresión del imperio español para que se dieran estos hechos. Y luego vienen cargados de un mensaje extraordinario que por sí mismo es importantísimo como es el mensaje de la liberación, como es el mensaje de la independencia total y definitiva de todos estos pueblos, y es lo que nosotros hemos venido gozando desde hace 200 años y que tenemos nosotros la responsabilidad de continuar en el goce y garantizar el goce de las próximas eh, y multiplicadas generaciones de mexicanos. La importancia de estos hechos está también en lo que expresan y lo que significan, ya se ha repetido aquí, que expresan el, la idea de libertad y la idea de independencia, por sí solos ameritan ya los festejos que año con año y en especial en estos 200 años eh, se están haciendo por este, invitación y movidos pues por… Esta honorable casa que nos ha convocado aquí esta, esta mañana. Y expresan también esta importancia y esta importancia jurídica y política todos y cada uno de sus artículos. El articulado, en efecto, contiene ya como los principios, seguramente esto lo vamos a repetir aquí, no solo su servidor, sino algunos de los compañeros. Los artículos eh, fundamentales del nuevo Estado moderno, del Estado constitucional de derecho, contiene la consagración de la soberanía en términos precisos y claros del nuevo Estado de derecho y contiene la organización y el funcionamiento de, eh, las estructuras de este mismo Estado de derecho. Sin duda, cada uno de estos puntos será analizado aquí como vengo insistiendo por parte de los compañeros que son especialistas y mejores conocedores de su servidor. En este momento únicamente voy a mencionar algunos ejemplos. De ahí nos viene el nombre de México, como ya se ha dicho aquí. La división política territorial que se crea en, esta, en este decreto es la misma que tenemos nosotros en la actualidad. Municipios y antes diputaciones y son las diputaciones que en el periodo de 1823 a 24 se transformarán en estados, de manera que es la misma estructura política y territorial que tenemos ahora. Y desde luego la estructura de organización del Estado moderno constitucional de derecho, del el Estado liberal de derecho, es exactamente la misma que hemos repetido en nuestras constituciones y que mantenemos en la actualidad con la excepción de las formas o estructuras de nuestro federalismo, que va a ser obra de este Segundo Congreso Constituyente Mexicano de 1824, en donde, repito, participan varios de los que fueron diputados acá en Chilpancingo y en Apatzingán. No me quedaría a mí para terminar, sino hacer una concreción de esos principios, como les decía, en particular del principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad está basado primero en lo que dice el artículo 237 que prohíbe alterar, modificar o, a, o suprimir eh, alguno de los artículos de esta Constitución. Es decir, nos está mandando el mensaje de que la Constitución, y me refiero a la vigente también, no se puede alterar, no se puede modificar. No se puede adicionar de manera que afecte los principios fundamentales que solo una asamblea constituyente representante de todo el pueblo mexicano nos puede dar. Y creo que nuestro poder revisor, mal llamado poder constituyente, ha hecho ya en muchas ocasiones abuso de, esta, de este principio, quebrantándolo. Recuerdo un hecho histórico para no molestar en lo presente a nadie. Eh, la supresión en 1994 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por obra de los otros dos poderes. Evidentemente eso es inaceptable en un ideal de vida del Estado Constitucional de Derecho y de separación de poderes. Hay, otra, hay otro aspecto que quiero comentar desde esto y es lo relativo al juicio de responsabilidad y juicio de residencia. En opinión de su servidor, y puedo estar equivocado, eh, el juicio de residencia eh, se inaugura con la residencia que le hacen a Hernán Cortés y perdura hasta nuestros días. Esa es mi, mi opinión. Es decir, el juicio de residencia en esta constitución se consagra por una parte bajo la forma tradicional para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios que han desempeñado altos cargos después de su encargo. Y en segundo lugar, se incorpora como un sistema de responsabilidad del que conoce en este caso el Supremo Tribunal de Justicia de manera habitual, cuando hay una denuncia, una queja. ¿Y de qué se les va a juzgar? Fundamentalmente, tomando en cuenta lo que dice el artículo ya citado 237 en relación con el 28, ¿eh? se va a castigar de todos aquellos actos tiránicos y arbitrarios que lesionen, hoy diríamos, derechos humanos. El texto de Apazingan dice que lesione eh, eh, a los ciudadanos, es decir, a la sociedad. De manera entonces que está aquí, dentro de este enunciado, con relación, repito, a la no alteración de la Constitución, el principio de moral pública republicana, de orden constitucional absolutamente inviolable y que está presente ahora mismo en el 39 Constitucional, cuando dice que el poder se ejerce a nombre del pueblo y se instituye en su beneficio. Ese beneficio es exactamente, implica no solo el no hacer daño a la sociedad y a cada uno de los mexicanos, sino positivamente crear condiciones en una expresión histórica también de felicidad individual, familiar y social. El problema que tenemos nosotros es la impunidad. Lo estamos viendo todos los días. Y les pongo un ejemplo para no molestar las situaciones presentes, el de los juicios de amparo. En los juicios de amparo evidentemente hay una violación a la Constitución, a las garantías individuales consagradas ahí. Se viola a veces lo más sagrado de esas garantías, como es la libertad, la integridad física. ¿eh? Y se va uno al amparo, obtiene uno efectivamente una protección y amparo para desagravio del personal, pero no hay pronunciamiento alguno de quien viola la Constitución. De manera que en esta Constitución y el ejemplo de los juicios de amparo es manifiesto. Se viola la Constitución en todos y en cada uno de los amparos que son admitidos y sobre los cuales recae una sentencia favorable al quejoso. En los últimos 120 años nunca se ha castigado a esa llamada autoridad responsable. Y eso es una ponderación de la importancia que tiene esta materia en este texto constitucional del ayer y del de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor José Barragán por su exposición y eh, ahora le damos la palabra al embajador Jaime de la Arenal Fenocchio para que se eh, su… Bien, pues muchísimas gracias, vuelvo a agradecer su presencia y nuevamente ratifico mi, mi agradecimiento a, al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, particularmente a su Presidente y a mi buen amigo y colega de años, Manuel González Oropesa, con quien verdaderamente disfruto mucho platicar y más compartir una mesa, eh, junto con también nuestro común amigo Pepe Barragán y nuestro amigo de últimas generaciones, Alberto Enríquez Perea, con quien me une pues, la afición por, por Reyes, el, el Ateneo, Vasconcelos y tantos hombres ya del siglo, del siglo XX. Gracias a ustedes por su presencia. Eh, quiero decirles que ya es un poco difícil hablar sobre la acción de, de Apatzingán después de que se ha intervenido en cuatro congresos y se han mandado dos colaboraciones, una al Senado, otra a la Cámara de Diputados y bueno, resulta ya y a, haber oído a tan buenos expositores en estos congresos. Hace apenas tres semanas estuvimos juntos, algunos de los que estamos aquí presentes, en un congreso magnífico en Apatzingán. Eh, hace algunos meses estuvimos en la Universidad de México. He tratado de hacer ya los vínculos entre la Constitución de Patzingán, las, los dos proyectos constitucionales de, de Quito de 1812. Es decir, abrir los espectros, pues siempre será posible, eh, pero ciertamente en un, en un congreso como, como hoy, sobre todo una mesa que se dedica a reflexionar sobre la importancia histórica y jurídica de la Constitución de Patzingán, he creído conveniente no sujetarme a una ponencia erudita, a una ponencia propia de una discusión plenamente académica que ya hemos tenido en otros, en otros lugares y que nos va a seguir llevando a muchas diferencias y a muchas conclusiones distintas, según la óptica, según los ángulos metodológicos que, que asumamos. Y bueno, podemos ir disertando acerca pues, de quiénes fueron los autores, que si estuvo vigente o no estuvo vigente, que si contempló tal o cual cosa, que si... Yo lo que quisiera hacer un poquito es sintetizar el estado de la cuestión y después hacer un pronunciamiento un poco personal. En términos del, del tema que esta mesa trata, la importancia histórica y jurídica de la Constitución de Pachingán. ¿Qué sabemos hoy de la Constitución de Pachingán, independientemente que nos pongamos de acuerdo en tal o cual conclusión? Sabemos que, precisamente, es una, fue una Constitución provisional, es decir, no fue una Constitución definitiva, es un proyecto constitucional emanado de un proceso de guerra que todavía no culmina y que eh, se, incluso se encuentra. Verdaderamente dañado por el avance realista y por las divisiones de los insurgentes. Si estamos hablando de 1813 efectivamente, del Congreso, en una época de auge, pero realmente el trabajo constituyente se hace durante 1814, que es el, el año horrible para la insurgencia mexicana, y, y donde se muestran todas sus decisiones de los propios líderes insurgentes, y en este contexto de una guerra pues si no perdida, pero bastante replegada, es donde surge el pensamiento constitucional. ¿Para qué o por qué? Pues evidentemente cuando se empieza a perder en el aspecto bélico, pues se tiene que incrementar el aspecto institucional. Y entonces los constituyentes de, de, del 14 lo que pretenden es precisamente pues, darle un giro institucional a una guerra que está en riesgo. Este giro institucional evidentemente no surge en 14, pero se refuerza en 14 como respuesta ante la problemática militar. Eh, también sabemos que fue obra de juristas, de canonistas y de teólogos, si no los más renombrados de todo, el, de todo el reino, sí gente notable en estos conocimientos, eh, con una formación común. ¿Por qué? Porque todos los teólogos, los juristas y los canonistas, en su lado, o a veces en, en su conjunto, tienen un tipo de formación más o menos común. ¿Cuál es esa formación? La que deriva del derecho romano, la que deriva del derecho canónico y fundamentalmente la teología moral. Y eh, ahora modernizada por la lectura de autores que habría que probar en cada caso si fueron leídos o no, pero que son más o menos los que tenemos nosotros en el imaginario, ¿no? Los autores de la modernidad, de la ilustración europea. También sabemos que, eh, en, sobre todo en el año 14, después de la derrota de, de Morelos de principios de año, pues los constituyentes le están cobrando un poco la factura a Morelos de liderazgo militar que ha tenido, y ahora pues hay una especie de parlamentarismo ahí este, sobre la antigua jefatura indiscutible de Morelos. O sea, esto va a, a evidenciar las decisiones, las tensiones entre el grupo de insurgentes. También sabemos que el modelo constitucional de, de Patzingán obedece a las dos grandes corrientes constitucionales de la época. Una formada por el modelo just naturalista emergente de tipo racionalista, tanto en su versión de Hobbes como en su versión un tanto de, 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 de Holbach o de, o de Wolf, es decir, un just naturalismo más pactista en el caso de Hobbes y un naturalismo más legalista, más normativista en el caso de Wolf, pero también un constitucionalismo que está emergiendo, que está ahí en Cádiz también presente, en Martínez Marina, que es la reivindicación de la historia como parte del contenido de la constitución. Es decir, la constitución no puede darle espalda a la historia, nada más por un modelo meramente teórico, sino también tiene que abrevar en la historia y en las... Peculiaridades y singularidades de cada lugar. También sabemos que tuvo una trascendencia escasa, ya no digo si vigencia o no vigencia, yo soy de los que me inclino en lo particular por afirmar que sí tuvo vigencia, una vigencia precaria, débil, ¿no? pero al fin al cabo es vigencia, eh, pero una trascendencia también escasa. No va a ser el texto constitucional que va a modelar la historia del constitucionalismo mexicano en el futuro, no lo va a ser, otros modelos van a ser. Eh, un tema de... También sabemos que no siguió eh, cabalmente, al contrario, se separa de la propuesta de Morelos. En ese sentido, lo que ha hecho eh, Rafa Estrada ahora en el Instituto de Ciencias Penales es pertinente. Editar la otra constitución, que sería unir los sentimientos de la nación con el reglamento del Congreso que propuso Morelos. Para, para Chilpancingo, que realmente sería en su conjunto pues otro modelo de constitución un poco diferente y que tendríamos que contrastar como lo estamos haciendo actualmente con el, la constitución de, eh, aprobada en octubre del, del 14. El tema territorial que ya había abordado eh, Pepe Barragán, un tema que nos deja todavía muchas dudas, no se contemplan las grandísimas extensiones de las comandancias de provincias internas, ¿no? ni las de Oriente ni las de Occidente, nos deja un vacío ahí, parece que no tenían esa idea del, del México que tenemos, que tuvimos después. Sabemos que hay un esbozo de gobierno republicano. Este término nos ha dividido mucho en los congresos, que es república, si no es república. Eh, bueno, yo he querido mediar en, ese, en esta controversia diciendo que república a la manera de cómo se entendía en la época, no tanto como lo entendemos hoy republicano, sabemos que es un, es un modelo realmente antimonárquico, eso no cabe duda, pero los republicanos más bien están en el lenguaje de la época de buen gobierno, gobierno de libertades, gobierno limitado, gobierno que garantice la libertad, que garantice la propiedad formado por ciudadanos y que reivindica la soberanía popular, en ese sentido habría que entender el republicanismo que está claro en, el, en la Constitución de Apatzingán. Y también otro tema que hemos manejado y también estamos ya de acuerdo o en vísperas de ponernos de acuerdo, es que efectivamente eh, la constitución de Apatzingán también abreva en la tradición jurídica castellana e indiana, es decir, que también se remonta y es un tránsito entre el viejo modelo jurídico eh, de tipo colonial y, y el nuevo al cual no puede romper fragrantemente. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que lo que se hace en Apatzingán es proponer un nuevo orden jurídico, ¿no?, un nuevo orden jurídico que sabemos que no va a ser definitivo, va a costar mucho trabajo hacerlo, pero ya está la propuesta. Y esto es lo quizás lo más importante. La importancia jurídica histórica es esa. Es el primer documento donde se señala claramente eh, la idea de que un orden jurídico debe ser compuesto sobre la base de la vigencia de un texto constitucional. Que sea provisional, que no sea provisional, pero esa es la importancia. Y ese es el modelo que hemos seguido hasta la fecha. Seguimos pensando, como dice Pepe Gargan, y creyendo en un orden constitucional. Una constitución escrita, eh, promulgada y que reclama para sí y para la nación la soberanía nacional. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. El viernes 20 de febrero a las 12 horas, siga la transmisión en vivo del segundo informe de labores de la Sala Regional Distrito Federal, que dará la magistrada presidenta Janine Madeleine Otálora Malasis ante el magistrado José Alejandro Luna Ramos. Presidente del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37, fracción primera, del Reglamento Interno del Máximo Órgano Jurisdiccional en materia electoral. Solo aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet donde tú tienes mucho que ver.